Tras canalizar el poder de las almas, el rey Alant XII trajo una prosperidad sin precedentes a su reino del norte, Boletaria. Hasta que un día, la tierra fue cubierta por una profunda e incolora niebla. Boletaria quedó aislada del resto del mundo. Y quienes osaron adentrarse en la profunda niebla jamás regresaron. Pero Valar Vax, de los colmillos gemelos reales, logró escapar de la niebla y le contó al mundo el suplicio de Boletaria. Que el viejo rey Alant había despertado al antiguo, la gran bestia debajo del nexo de su sueño eterno. Y que una niebla incolora había cubierto todo y liberado a terribles demonios. Los demonios cazaban a los hombres, reclamando sus almas. Y quienes perdían su alma, también perdían la razón. Los dementes atacaron a los cuervos y el caos se desató. Valar Vax también habló del poder seductor de las almas demoníacas. Cada vez que un demonio reclama un alma humana, absorbe su fuerza vital para alimentar su alma demoníaca. Y el poder de un alma demoníaca madura supera todo lo concebible. La leyenda se esparció rápidamente. Grandes guerreros cautivados por las posibilidades se aventuraron por la brecha hacia esas tierras malditas. Pero ninguno regresó. Bior, de los colmillos gemelos. Yurt, el jefe silencioso. El santo Urbain. Skerber, el vagabundo. Astraya, la sexta santa. Y su caballero, Garl Vinland. Y el sabio Freyk, el visionario. La espesa y profunda niebla se extiende más allá de las fronteras de Boletaria. La humanidad enfrenta una lenta y firme extinción. Con el tiempo, la profunda niebla engullirá todo a su paso. Pero Boletaria tiene una última esperanza. Un alma solitaria que desafiará a la niebla. Ah, ¿Boletaria habrá encontrado a su salvador? ¿O será un siervo más de los demonios? Alma valerosa que no le teme a la muerte. Te guiaré hasta la brecha. Así podrás sosegar al antiguo de vuelta a su letargo. Thank you.
Thank you.
caminos perdidos, arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Y así el mundo pueda sanar. Estás en el Nexo, el lugar que mantiene unida la Tierra del Norte de Boletaria. Aunque no es posible salir de él, las 5 archipiedras podrán guiarte hacia las zonas del exterior. Ya, entraste por la brecha también, ¿verdad? ¿Vienes por las almas demoníacas? ¿O para salvar esta tierra y convertirte en leyenda? ¿Vas tras los demonios? Prueba una de las archipiedras. Vete ya. A eso viniste, ¿no? A esta tierra maldita de Boletaria. ¿Has venido por mis servicios? Me llamo Baldwin. Soy un herrero común y corriente. Es muy simple. Tráeme todas las almas que puedas. A cambio, te daré armas o mejoraré las que ya posees. Con tus almas, yo puedo ganarme la vida. Con mis armas, tú puedes mantenerte con vida. Es un trato justo, ¿no crees? Así que no te interesa. Temo que no durarás mucho aquí. Oh cielos, ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Acaso Dios nos abandonó por culpa del irrespetuoso rey Alant? Oh, Umbasa,